Jóvenes, muy buenos días jóvenes, muy buenos días, les saluda a nombre de la Academia Grupo Cáceres. Hoy día entramos a la semana, a ver, todos respóndame, vamos a responder. Es una nueva semana, jóvenes, un buen inicio para todos ustedes. Muchos de ustedes han estado con esas dudas, ¿no? Incluso hasta muy tarde han estado preguntando si es que hoy día vamos a tener clase. Ya les habíamos dicho, jóvenes, y lo vuelvo a recalcar, nosotros vamos a tener las clases con total normalidad. ¿Está bien? Es por eso que también estoy aquí al frente de ustedes, ¿no? Si no, no estaría yo también. Obviamente que, como ustedes saben, con las nuevas normativas que ha el Estado en algunas regiones, una de las regiones es de Ayacucho, pero de todas maneras, ¿no? Estamos sacrificando, en este caso yo también he madrugado hoy día para poder estar aquí desde temprano, ¿no, jóvenes? Esperemos que ustedes también ya pues estén con nuevos ganas de para empezar esta semana, ¿no? Esta semana ya estamos semana 6, jóvenes, ya tenemos que arrancar con fuerza. Recuerden que prácticamente estamos a la mitad de siglo, para lo cual, jóvenes, tenemos que echarle ganas, ¿está bien? Ya saben que ayer fue el examen tipo admisión. Ya resultados ya está, se les ha pasado también por los grupos de WhatsApp y también pueden ingresar a la plataforma para que puedan ver sus resultados y el avance que ustedes están obteniendo. Ya, jóvenes, la idea es que puedan, he visto en algunos casos, jóvenes, si me da el tiempito, he visto algunos jóvenes que se están manteniendo en los puestos que desde un inicio están iniciando, ¿no? Con puestos entre los 10 primeros puestos. Otros que obviamente que sí han aumentado en la puntuación. Y también me ha alegrado porque muchos de los estudiantes que han estado en los puestos casi finales o intermedio están evolucionando favorablemente. ¿Está bien? Eso es un agrado para nosotros, ¿no? Que estén captando en el examen. Y también tiene que ser para ustedes esa motivación al ver que en sus notas estén subiendo. Eso es muy, pero muy bueno, jóvenes, y siéntanse orgullosos por ustedes mismos que están viendo resultados. Obviamente que ya saben que tienen que dar el examen conscientemente, jóvenes, ¿ya? Esa cosa ya no me gustaría recalcar, ¿no? Tal vez me vas a poder engañar a mí, a la academia, pero en realidad tú mismo te estás engañando. La idea aquí es que te midas tu capacidad y estés bien, pues, ¿no, jóvenes? Recuerden que para eso estamos todos nosotros, ustedes también. Yo sé que muchos están viendo algunas mejorías en sus calificaciones o en cada clase cuando estamos brindando y están captando, ¿no, jóvenes? Y eso es lo adecuado de todos ustedes. Voy a dar un par de minutitos para decirles que ya estamos en pleno examen de entrada, jóvenes. Por favor, todos al examen de una vez, jóvenes. A ver, vamos, vamos. Vamos al examen, jóvenes. Buenos días, buenos días. A ver, Tania, para responder a Tania su comentario que nos ha hecho y a todos los estudiantes sobre el libro, ¿verdad, Tania? Les vamos a comunicar, Tania, en esta semana, no se preocupen. De todas maneras, el tomo 1 aún se está utilizando. No, no, los temas aún están para esta semana. No se preocupen de eso, ¿ya? Para la semana 7 ya vamos a tener el libro. De igual manera se les va a estar comunicando en esta semana. ¿Está bien? Esta semana posiblemente ya tenemos el libro. Claro, este fin de semana ya vamos a tener el libro, pero no se preocupen, jóvenes. Todo informe va a ser por plataforma y de todas maneras yo también les voy a dar el alcance para que puedan venir con toda seguridad, ¿ya? Muchos de los estudiantes también nos han estado preguntando si es que van a poder hacer el envío con estas normas, con lo que el Estado ha prohibido. Algunos, tal vez, jóvenes, aún no estamos informados detalladamente si es que las empresas están trabajando con normalidad. Si es así, no se preocupen, se les va a estar enviando como hemos enviado el tomo 1. Pero si vemos que no, vamos a tratar de una u otra manera. Tal vez algún familiar ustedes tengan y puedan mandar. Ya, jóvenes, un momento, jóvenes, voy a hacer el cambio de pila, por favor, la batería.
A ver, voy a responder a María. María, no, María no, perdón, Gladys. Gladys, siempre creo que tú tienes esos problemitas, ¿no? Ya les hemos comentado que cada vez que van a ingresar a la plataforma, cierran sesión, por favor. Es por eso que se te está limitando el ingreso. En este caso, no puedes ingresar porque automáticamente se bloquea a las personas que no cierran sesión. Te pido Gladys, ¿no? Te pido Gladys, Gladys Elsa Guamán, que está en Facebook. Te pido que por favor nos escribas al WhatsApp de la academia para poder solucionar tu problema. ¿Está bien? Y si hay alguien también que esté en Facebook que no puede ingresar, de igual manera les pido que nos escriban al WhatsApp para poder solucionar. ¿Está bien? Estamos para eso, jóvenes. Y bueno, a ver. A ver, a todos, buenos días, Russell, a todos los estudiantes. A ver, una preguntita. Uy, Edward Ore. Uy, eso también tenemos que ver, Edward Ore. Ese sea problema tuyo, seguro, de tu internet. Pero de todas maneras, tú tienes ahí las clases grabadas para que lo puedas volver a ver, ¿ya? La idea aquí es que tú te iguales, te des el tiempo y veas desde un principio a fin de cada esta semana de las clases. ¿Está bien, Edward? Eso es la idea, ¿no, jóvenes? Siempre va a haber algunas inconveniencias que se va a presentar, en ese caso por el internet, o tal vez has viajado, o muchos de los estudiantes están trabajando y se dan un tiempito por la noche o por la tarde para poder ver repetición de las clases. Y eso es muy bueno, jóvenes. De igual manera, para los estudiantes que tal vez están viendo y no captan algún tema, vuelvan a ver, jóvenes, repitan, vuelvan a ver algún tema que no les haya quedado claro. Dense un tiempo, pero dense un tiempo realmente consciente. No estén viendo las repeticiones y estando chateando por la computadora o por el celular. Eso no, pues, jóvenes. Tienen que realmente estudiar y sacrificarte estos par de meses que faltan para que ustedes puedan postular y tener buenos resultados. Eso es lo que queremos nosotros, jóvenes, como academia. Hay ciertas cosas que ustedes aún no están entendiendo o lo ven como si fuera algo simple. No, ya faltan una semana o dos semanas, recién me pongo las pilas. No, jóvenes, es desde ahora. Desde ahora es que tenemos que sacrificar muchas cosas. Muchas cosas. Yo sé que muchos de los jóvenes, aunque ahora estemos en estado de emergencia o estemos en plena pandemia, sé que hay algunas cositas que ya no hacen, pero de igual manera, yo sé que algunos de los jóvenes todavía no están, no lo tienen claro en esto. Tenemos que tener en claro, jóvenes, que tenemos un solo objetivo. Uno, de los que ya egresaron del colegio, ingresar a las diferentes universidades, y los que aún están en colegio van a cursar diferentes grados, también, pues, ¿no? Para que vayan y entren a nuevas clases con algo de base ya. Para los estudiantes que van a pasar a quinto, están teniendo el curso en los estatales, que están teniendo el curso recién de física, excelente. Para todos los estudiantes ya van a tener algo de base. Y para los estudiantes que van a pasar, por ejemplo, a tercero de secundaria, no han tocado química o recién van a tocar en el colegio estatal y ahora ya están tocando química, van a ir con base. Aparte de eso, el libro también ustedes tienen ahí para que puedan explotarlo. Eso es bueno, jóvenes, para sus tareas, sus investigaciones más adelante. Eso es muy, pero muy bueno, jóvenes, ya. Espero que todas estas cosas que uno les menciona o les dice, sepan aprovechar y tengan claro algunas cosas, al menos alguito, o a una persona que le llegue y llegue a entender, yo me voy a sentir muy, pero muy contento, jóvenes. ¿Está bien? Voy a ver, mira, están mandando esos están mandando los memes, no sé, el ingeniero está ahí, les va a bloquear, ya saben que ustedes no pueden mandar memes, no pueden mandar spam en el caso de plataforma. Y en WhatsApp también se banea, jóvenes, no piensen que no se banea, se le prohíbe comentarios por 12, 24, incluso por días también ahí, ¿ya? No se aprovechen los de Facebook, ¿ya? Ya, Gladys, esperemos que solucionemos el problema, por favor, comuníquete al WhatsApp ya mañana, ¿ya? Ya. A ver, Sasha. Ya hemos agregado. A ver, Sashita, por favor, te pido que nos escribas para ver, tal vez se te ha agregado con algún número que no está activo para poder solucionar ese problema, ¿está bien? Por favor, Sasha, escríbenos. Ya, muy bien, buenos días a todos los estudiantes. A ver, jóvenes, a ver, ahí nomás, menciónenme, por favor, a ver, menciónenme. ¿Dónde se ubica la cultura Paracas? A ver, jóvenes, rápido, ahí mientras yo les voy a estar leyendo aquí, ¿ya?
A ver, Kenneth, por favor, Kenneth, después te vamos, voy a ver, acabo de ver tu mensaje al WhatsApp, Kenneth, saliendo detrás de cámaras, te voy a agregar al WhatsApp, ¿está bien? No te preocupes, Kenneth, acabo de ver tu mensaje al WhatsApp. Y ya, respóndame, respóndame. Muy bien a todos los estudiantes. Ica, Ica, Ica. Muy bien, jóvenes. Pero quiero, quiero la respuesta masiva, jóvenes. Al toque, al toque. Explótame, explótame tanto plataforma de WhatsApp, plataforma y grupo cerrado. A ver, grupo cerrado, mía, se están quedando, ¿sí? Vamos, vamos, todos respóndame, todos por igual, jóvenes. A ver. Buenos días, ya, ya, respóndame, por favor, todos. Quiero ver una respuesta masiva, jóvenes, por favor, a ambos, ¿sí? Ya, la cultura Nazca, Nazca, a ver, jóvenes, cultura Nazca. Vamos, vamos, cultura Nazca, dígiteme todo, ¿ya? Nazca, ¿dónde es la ubicación de Nazca? Moche, ya, ya, Miguel, también de todas maneras les pedimos que nos escriban al WhatsApp, por favor. No se preocupen. A ver, dígiteme, ¿dónde queda de Nazca la ubicación de Moche? De Tiahuanaco, a ver, dígiteme, ¿ya? De los tres, dígiteme, dígiteme todos, por favor. Y quiero ver una respuesta masiva, jóvenes, pero no hagan copy y pega, por favor, ¿ya? Todos, todos, por favor. A ver, Rosemary Nostrosa, por favor, escríbenos, escríbenos, por favor. Ya hemos agregado, ya hemos creado los grupos. Tal vez hay muchos de los estudiantes que en el momento que se han matriculado nos han dejado un número. Y muchos de ellos han cambiado el número o nos han dado el número del papá o del hermano y no nos han dado del estudiante. Verifiquemos esas cosas, jóvenes. En el caso de ustedes, si es que aún no se les ha agregado el grupo, por favor, les pido que nos escriban al WhatsApp para poder ver su caso. Ya en el caso de Kenneth, por ejemplo, yo personalmente ahora sí, Kenneth, voy a agregarte y voy a ver en qué está la falla para poderte agregar al grupo, ¿ya? Porque ahí también hemos pasado el resultado del examen y así estamos compartiendo las cosas, ¿está bien? A ver, responda, voy a leer aquí, me ha digitado todo lo que les he pedido, ¿ya? Ya. Excelente, a ver, Miguel Espinosa, muy bien, Miguel, muy bien. Ajá, Nazca Ica. Moche, la libertad, y todos están respondiendo muy bien, hijo, muy bien, Tiahuanaco, Callao. Excelente, muy bien, jóvenes, muy bien. Eso me agrada mucho que todos estén respondiendo bien. Y eso es las cosas, ¿no? Que uno resalta siempre cuando ustedes, los estudiantes, nos están respondiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, y esas respuestas son masivas, jóvenes. Muy bien, Max Terry, excelente, jovencito, muy bien. Ya. Yeah. A ver, jóvenes. Ya. Yeah. De estas culturas, jóvenes, que ustedes han mencionado. Ahí está. ¿Cuál de en esas culturas, jóvenes, uno de estas culturas, ya de hecho que todos saben, ¿no? ¿Cuál de esas culturas, los huacos de esas culturas son, como decir, denominados erótico, sexual? A ver, ¿cuál de esas culturas, los huacos, jóvenes, de esa cultura? A ver, todos, una respuesta, quiero una respuesta masiva, jóvenes. A ver. Vamos, vamos, vamos. Maida y Nostrosa, las fotos los subimos el mismo día. De la pizarra lo subimos el mismo día, pero en este caso, una excepción del día sábado, sí se nos había pasado. La emoción, ¿no, jóvenes? Por de un día antes del día de San Valentín, discúlpame, ahora mismo lo vamos a subir. No te preocupes, Mayra. Profe, bueno. No te preocupes, lo vamos a subir personalmente al Voice Ingeniero que lo sube, ¿eh, Mayra? Por favor, disculpe. Bueno, jóvenes, ya para seguir con esto, ya para que una vez empecemos con las clases de RV, vamos a empezar con las clases, ¿está bien? Un minuto más y ya el profesor Araujo empieza con las clases. Excelente, excelente, excelente. Bueno, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Vamos a seguir con esto y estudiemos todos y ya, levantarse. Muchos estudiantes aún seguro están en cama. Levantarse y a seguir, jóvenes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Muy buenos días.
hay mucha movilidad, ¿no? Sí. Incluso por el grifo Ayacucho había operativo. A ver, listo, muy bien. Buen día, jóvenes estudiantes, nuevamente el saludo cordial por parte de este servidor de la Academia del Grupo Cáceres. Hemos tenido un pequeño inconveniente para poder de alguna manera llegar a la hora en punto. Hay una serie de cositas que todavía de alguna manera puedan limitar a veces nuestro acceso directo, ¿no? Muy bien, para ir a desarrollar el tema del día de hoy, es importante que tú tengas el material a la mano. Recuerda que la semana pasada desarrollamos el tema de oraciones incompletas, ¿correcto? Entonces, a esta semana vamos a culminar con esos ejemplos y pasar a otro tema que también es importante o vital. Este tema tiene que ver con el tema de oraciones eliminadas, ¿ya? Hemos ido desde un aspecto básicamente estructural, a estudiar la palabra, conocer su origen, hemos visto los nexos gramaticales que vendrían a ser los conectores, posteriormente a la referencia textual. Después de la referencia textual hemos observado oraciones incompletas y ahora nos tocaría, pues, de alguna manera observar qué se entiende por las oraciones eliminadas. Muy bien, a ver si me ayudan en número de ejercicio en el cual nos hemos quedado la semana pasada. A ver, oraciones incompletas, número de ejercicio, hemos desarrollado también parte de referencia textual, ¿no? Muy bien, vamos a empezar entonces. Amigo, ¿tienes cargador para este equipo? Sí. Por favor. A ver, ¿alguien? Ejemplo número 2, en oraciones incompletas. Muy bien. Vamos a tratar de recibir llamadas, ya, llamadas por parte de ustedes, ya, a ver si se comunican con nosotros. Y vamos a ir contrastando las alternativas rapidito y pasamos al siguiente tema que tiene que ver con oraciones eliminadas. Muy bien, entonces, la belleza de la mujer es como el fuego, o en el caso dice, o como la espada aguda, que ni él quema, ni ella corta, a quienes no se acercan, ¿correcto? Entonces, nos hemos quedado en la pregunta número 2. Vamos a ir entonces ahora hasta la número 46. Mientras yo voy graficando en la pizarra, la numeración, vayan buscando ustedes materiales o vayan desarrollando también los ejercicios, ya. Y luego vamos a hacer las llamadas respectivas. Bien. Muy bien, vamos a entonces a concluir con este tema que vendría a ser oraciones incompletas. ¿Ya? Oraciones incompletas, ¿correcto? Muy bien. Página número, a ver. 37, oraciones incompletas. Sí, a ver, Rod, confírmame. Página 37, 38, 39. Sí, 37, página 37.
Muy bien. Página 37. Bien. Algunos recuentos sobre lo que se debe entender por oraciones incompletas. Recuerda que es un ejercicio de razonamiento verbal que presenta un texto breve, hemos dicho, al cual se le ha quitado o se le ha eliminado o suprimido una palabra, o podrían ser palabras, al cual debemos darle, como se dice, un sentido lógico, ¿no? Devolverle su forma original, su forma inicial. A ver, voy a recibir la llamada de alguien para que me recuerde cuáles son los pasos o criterios que debemos tomar en cuenta para poder resolver, un ejercicio de oraciones incompletas. A ver. Profe, le digo el número, por favor, 943. A ver, el número sería 943. 23-7-307. Muy bien. Ese es el número para que ustedes se comuniquen. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder resolver un ejercicio de oraciones incompletas? Esto lo hemos desarrollado la semana pasada, ¿ya? Entonces vamos a esperar rapidito. Mientras, si alguien quiere animarse a dar también las alternativas, ¿ya? Las alternativas. A ver, busquen sus... Muy bien. A ver. Si hay alguien que quiere comunicarse. Aló, buenos días. Me dice, profesor, no hay saldo. Muy bien, si no hay saldo, fácilmente lo que vas a hacer es, ¿qué cosa? Comunicarte con nosotros por el WhatsApp. Por el WhatsApp, y nosotros te damos o te llamamos en todo caso también. A ver, ¿quién es? Stephanie. Aló, Stephanie, buenos días, ¿cómo estás? Aló, profesor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Stephanie? Quiero que me ayudes a recordar cuáles son los pasos que debemos tomar en cuenta para poder resolver un típico ejercicio de oraciones incompletas. ¿Recuerdas cuáles son esos pasos? Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar rapidito. Dime, ¿cuál es el primer paso? Leer la oración. Correcto. Leer y analizar la oración. ¿Correcto? Segundo paso que hemos considerado. Reconocer y subrayar los rasgos verbales. Correcto. Reconocer y subrayar. ¿Qué cosa? Los rastros verbales. Verbales, ¿correcto? Muy bien. Tercer paso. Analizar y elegir la alternativa correcta. Correcto. Muy bien. Analizar y elegir la alternativa correcta. Muy bien, Linda. Y finalmente, ¿qué debería hacer como último paso? ¿Qué debería hacer? Leer la oración con la alternativa elegida. Leer la oración con las palabras elegidas. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu apellido, Stephanie? Alcázar. Muy bien, vamos a anotar por acá, ¿ya? Stephanie. Muy bien. Bien, gracias, Stephanie. Vamos a hacerte llegar un material de oraciones incompletas para que tú también vayas desarrollando, ¿ya? Gracias, Stephanie, y muy bien. Como dice Stephanie, el primer paso tiene que ver con leer y analizar la oración. Recuerda lo siguiente, ¿qué se entiende por analizar? Muchas veces decimos, ¿no? ¿Saben qué? Estoy analizando una situación, estoy analizando el periódico, estoy analizando inclusive en las relaciones amorosas. Imagínate, por ejemplo, cuando mantienes una relación, por ejemplo, de enamorados, ¿no? Y resulta que tu enamorado o enamorada, en todo caso, toma una serie de acciones, por ejemplo, te puede engañar, ¿no? Entonces tú te das cuenta de algunos pequeños detalles y dices, ¿no? Estoy analizando, es decir, estás de alguna manera tratando de qué, de dar razones, conclusiones, pero ¿a partir de qué? La palabra analizar viene a ser equivalente a la descomposición, es decir, es descomponer, ya hay que entender esto, es de descomponer un todo en sus partes. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis somático de mi cuerpo, diré, pues,
El cuerpo del profesor Araujo está constituido por cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Lo que voy a hacer es descomponer el todo para saber cuál es la funcionabilidad que tiene cada elemento. Por ejemplo, la función de su cabeza, ¿cuál será? Ah, pensar, bueno, no, reflexionar. Ahí están algunos sentidos importantes. Las extremidades superiores servirán también de qué? De alguna manera darle estabilidad, coger, atrapar, capturar. Muy bien. En el caso del tronco, ¿cuál es la funcionabilidad? Básicamente es un espacio en el cual se cuidan los órganos más importantes, por eso denominadas órganos vitales. Y las, digamos, y las extremidades inferiores, profesor, ¿qué funcionabilidad tendrían? En este caso, básicamente de locomoción. ¿Y qué es locomoción? De traslado, de circulación o de sinercia en este caso. Entonces, la determinación siguiente nos invita a pensar de que nosotros, cuando tenemos que analizar, tenemos que descomponer, en este caso una oración, viendo, reconociendo cuáles son los elementos, es decir, cuáles son esos términos, vocablos o palabras que de alguna manera puedan darnos un sentido, es decir, un significado. Por eso, leer tendrá que ver con la capacidad de interpretar información y luego descomponer un todo en sus partes para saber o reconocer la funcionabilidad de cada uno de estos. En el segundo paso vas a tener que reconocer y subrayar los rastros verbales. Ya en la clase anterior hacíamos referencia a los rastros verbales y decíamos que los rastros verbales eran considerados, básicamente, ¿qué cosa? Eran considerados como aquellos indicios, así, indicios gramaticales. Aparte de considerarse indicios gramaticales, podemos decir que estas son las palabras más importantes que se puedan encontrar, ¿ya? Se puedan encontrar en el discurso, ¿ya? Son aquellas palabras importantes, sobre todo, ¿qué tipo de palabras, profesor, de acuerdo a la categoría gramatical? Hay que recordar que estas palabras importantes van a ceñirse dentro de los sustantivos y aparte de los sustantivos vamos a hacer referencia a los verbos. Recuerda que el paso número 2 y el paso número 1 están ligados de manera muy, ¿cómo te digo?, ligados en el sentido de que son el complemento. Mientras yo voy leyendo, analizando, también a la vez voy a estar reconociendo esas palabras importantes que me van a servir para darle sentido o para reconocer cuál ha sido la intención, el objetivo o la finalidad del autor para de alguna forma crear este tipo de ejercicios, ¿ya? El tercer paso nos dice analizar y elegir la alternativa correcta. Recuerda que esta elección y el análisis debería ser, te explicaba esto en una sesión anterior, de manera progresiva, ¿ya? Este análisis y reconocimiento de la alternativa debería ser de manera progresiva y también te decía que debería ser secuencial. Progresiva y secuencial. Que se iba a dar de una manera, como se dice, organizada. Partir por la alternativa A, B, C, D, E y concluir con todas sin discriminar. Puesto que muchas veces lo que hacemos nosotros al revisar un ejercicio de oraciones incompletas es tratar de qué, ni siquiera analizar la oración, sino pasar a las alternativas y contrastar inmediatamente. Ese es un proceso que podría de alguna forma llevarte a cometer errores. Entonces hay que tomar en cuenta estos pasos y procesos. Finalmente dice leer la oración con las palabras elegidas. ¿Para qué? Para otorgarle básicamente coherencia. ¿Qué tipo de coherencia, maestro? Coherencia gramatical para saber si los términos que estamos haciendo uso o hemos elegido correctamente tengan pues concordancia gramatical. Y no solamente concordancia gramatical, sino también, en este caso, coherencia, en este caso, semántica. Y cuando hablo de semántica, debes recordar que esta está vinculada con el significado. Muy bien. De ese modo, hemos avanzado el primer y el segundo ejemplito. Ahora vamos a pedirle a las alternativas. ¿Ustedes tenemos alguien en línea? Flor. Flor, buenos días, ¿cómo estás? Profesor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Hasta qué bueno, me vas a dictar hasta la número 15, hija, las alternativas. ¿Lo has trabajado? Sí, profesor. Muy bien, listo, empezamos. En la número 1, ¿qué alternativa has considerado? La D, profesor. Ya, quiero que me ayudes, hija, cuando digamos A, podemos decir amor, en este caso, hemos pasado por el día del amor. En la B, beso, ya, beso. En la C, podemos decir seso. Este seso se escribe así con C, que significa básicamente cesación, terminación o finalización. No hablamos del seso de la masa encefálica. Y la D, podemos decir en este caso, duende, durex, ya tú sabes. Y en la E, podemos decir enano, ya, para que no haya, como se dice, una interferencia en cuanto a la asimilación de alternativas. Muy bien. En la 1, hija. La
Dedo, profesor. Dedo, muy bien. Número 2. Dedo también, profesor. Dedo. Número 3, hija. Dedo también, profesor. Dedo, muy bien. Número 4. Enano, profesor. Enano. Profesor enano, creo que me dijo. No, no. Allá. Número 5. Amor, profesor. Araujo, creo que dijo. No, no. Número 6. Beso, profesor. Beso, muy bien. Número 7, hija. Seso, profesor. Seso, muy bien. Número 8. Seso. Seso también. Número 9. Amor. Número 10. Enano. Enano. Número 11. Durex, muy bien, marca de auto, creo que es eso, ¿no? Yo, no, Rot. De llantas, me dice, de llantas, muy bien. La número 12, hija. Seso, profesor. Seso, número 13. Beso, profesor. Beso, muy bien. Número 14. Enano, profesor. Enano, profesor enano, creo que me dijo. No, no. Número 15, hija. Y último, hasta el 17. Amor, profesor. Amor. Vamos a terminar. Hasta la 17, ¿ya? 16. Ya. 16. Beso, profesor. Amor y beso. Y 17. Enano, profesor. Enano. Muy bien, gracias. ¿Cuál es nuevamente, ya, me repites tu nombre, hija? Flor Cintia Lozano. Flor Lozano, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, Flor. Gracias, gracias por su participación. Y vamos a seguir esperando, por favor, llamadas para, de alguna manera, determinar las alternativas, ¿ya? Recuerda que este es un trabajo que corresponde a tu corresponsabilidad. Quiere decir, muchos estudiantes, por ejemplo, esperan que el profesor o el docente sea el único que trabaje. No, no, no. Toma en cuenta lo siguiente. El trabajo corresponde a tu esfuerzo diario, constante. Muchos de ustedes probablemente estén sentados horas y horas, pues, frente a su dispositivo, ¿no? ¿Con qué objetivo, profesor? Con el objetivo de poder, de alguna manera, alcanzar un cupo en las diversas universidades del Perú, ¿correcto? Muy bien. Saludos también para todos los amigos de Lima, en realidad de todos los departamentos y provincias que nos acompañan a través de este medio, a través de la Academia Virtual y Grupo Cáceres, ¿ya? Muy bien. Tenemos ya una llamada que ha ingresado Rot. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el nombre? ¿De qué lugar del Perú nos llaman? Ángela. ¿De dónde nos llama Ángela? A ver. Andahuaylas. Andahuaylas, muy bien. Específicamente, ¿de qué parte de Andahuaylas? ¿San Jerónimo? ¿Qué parte de Andahuaylas? ¿Qué te importa? Dice, creo, la señorita. No, no. Muy bien. Talavera. Talavera, talaverena. ¿Cómo se le dice? ¿Cuál es el gentilicio de Talavera? A ver, Rod, pregúntale. Talaverina, talaverense, talaveriña. ¿Cuál es? ¿Cómo los llaman? ¿Cómo los identifican? Está yendo a preguntar a su mamá todavía. Mamá, ¿cómo nos dicen? A ver, listo. ¿Cuál es su nombre? Ángela. Ángela, buenos días, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está Talavera, Ángela? ¿Todo bien? ¿Ha llovido el día de ayer? ¿Hoy día cómo amaneció? Hay también medidas de restricción, de seguro, como en nuestra ciudad también. Muy bien. Tú me vas a ayudar desde la pregunta número 18 hasta la número 30. ¿Está bien, Ángela? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a ir. Por favor, trata de utilizar estas determinaciones para no tener quizá, pues, interferencia en cuanto a la consideración de tus alternativas. Número 18, ¿qué alternativa sería? La número 18, ¿qué alternativa has considerado, Ángela? ¿La 18? Sí, la 18. La C de casa, profesor. Casa, muy bien. La número 19. La D de dado. Dado, muy bien. Número 20. También la D de dado. Dado, muy bien. Número 21. La E de enano. Enano, muy bien. Número 22, roto acá. Cada vez que decimos enano, se molesta, creo. Número 22. De beso. Beso, muy bien. Número 23. La C de casa. Muy bien. La número 24. 24. ¿Estás viendo en coca, creo, hija? La 24, A de Araujo. Araujo, muy bien. Número 25. 25. A ver. Vamos. La C de casa.
C de casa. Muy bien. Número 26. 26. A ver. Perdón, ¿la 26, profesor? Sí, la número 26, hija. Ya. Bien. Ya, listo. Número 27. Me parece que Ángela recién lo está resolviendo. Sí, es que yo había hecho hasta la 25. Ya, listo. Nos quedamos en la 26 y vamos a preguntar a un compañero tuyo. Y gracias, un saludo cordial para todos ustedes que nos escuchan a través de este medio. Muy bien, Ángela. Ángela, tu apellido, por favor. Rebolledo. Muy bien, gracias, Ángela. Rebolledo. ¿Será con V, con B? Bueno. V, ya, listo. Número 27. A ver si alguien se anima. Si alguien se anima para considerar las alternativas. A ver, otra llamada. Vamos, vamos. Y luego vamos a identificar si en realidad son correctas. Todavía no hemos considerado. ¿Ya? Ya, está bien, no hay problema. Ya, ya, ya está. Muy bien. ¿Quién es? Stephanie. Stephanie, muy bien. Stephanie, la número 27, hija. Buenos días. Sí, profesor. La E de nano. Correcto, número 28. La A. Correcto, número 20. Correcto, 29. La B de dedo. Dedo, muy bien. La número 30. También. También, número 31, Stephanie. 31, la E de enano. La E de Rod, creo. No, 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 la E de enano. Muy bien. Número 32. 32, la C de casa. C de casa, muy bien. Número 33. Enano, profesor. ¿Cómo? ¿Profesor enano? No, creo. Número 34. A ver. Beso, profesor. Beso, muy bien. Beso, beso. Y número 35 y último, Stephanie. Enano. Muy bien, gracias Stephanie por tu apoyo y vamos a seguir esperando más comunicaciones. Gracias. Cuídate. ¿Ya? Muy bien, Rob, ahí está. Muy bien, hasta el número 35, 36. Vamos a esperar alguna llamada más y pasar de manera rauda al siguiente tema que tiene que ver indiscutiblemente con el tema de oraciones eliminadas. Sí, sí, agüita con limón, por favor. Muy bien, vamos a seguir esperando. A ver qué nos dicen a través del chat. Muy bien, dice las claves, la 3A. Todavía no vamos a confirmar las alternativas, recién vamos a confirmar, ¿ya? En el libro dice solamente hasta el 37, a ver, hay que confirmarlo. Listo. ¿Tienes el libro? ¿De qué lugar eres? Ya, listo, ahí te pasaría que ya tenía. Página 37, Pedrito. Ya. Lourdes, buenos días, ¿cómo está? Lourdes, ¿me escucha? Profesor, buenos días. Buenos días, linda, ¿qué tal? ¿Usted se comunica desde qué parte del Perú, hija? Acaban de llamarnos de Andahuaylas. Huamanga, muy bien, Huamanguina. Muy bien, vamos a ir a la número 36. Dime, ¿qué alternativa debo considerar en la 36? La 36, la B. Beso, nada más. 37, beso. Y la número 37 y última, porque en el libro solamente aparece hasta la 37, porque, la, bueno. La E. Muy bien, hija. Listo, gracias. ¿Cuál es su nombre? Lourdes, ¿no? Lourdes Lapa. Muy bien, Lourdes. Listo. Muy bien. Gracias, gracias. Yo pensaba que teníamos más ejemplitos, pero bueno. Voy a ir considerando las alternativas y determinando cuáles han sido correctas, ¿ya? Partiré entonces por la número, en este caso, la número 1 que hemos trabajado, la alternativa D, correcto, computadora y en este caso programa. En la número 2, espada y fuego, correcto también. Y luego en la número 3, triunfar tenaz, tres dedos. Muy bien. En la número 4 nos dice lo siguiente,
El amor no se encuentra en una persona, sino que se va haciendo junto a ella. De ahí que sea posible hablar de enamorado solo cuando se construye una relación, cosa que deja de lado los amores platónicos e, en este caso, inalcanzables. Correcto, la número 4, enano. Vamos a ir a la número 5. Dice, solía practicar todos los días. De lo contrario, el tiránico oponente hubiese ridiculizado en el acto. Entonces, aquí debería ser en la número 5, no es la alternativa, sino corresponde a la alternativa E. Dice, solía practicar todos los días, de lo contrario, el tiránico oponente, en este caso se infiere que debe ser una persona que se dedica al box, lo hubiese ridiculizado en el acto, ¿ya? En la número 6 dice, los pitufos son un dibujo animado, atípico, en este caso, porque no se trata de la vida de unos cuantos personajes, sino de toda una comunidad carente de clases sociales, por ello muchos de los consideran una fábula política cerca del comunismo. Beso. Número 7, alternativa C, solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal. ¿Cuál? La ignorancia. Entonces, 7, alternativa C, vamos a la 8. La Biblia es el mejor libro de moral que tenemos y es seguramente el que más debemos revisar. ¿Correcto? En este caso, en la número 8, la alternativa debería corresponder a la alternativa A. En la número 9 dice, el arte es uno de los medios de comunicación entre los hombres. Alternativa C. Vamos a ir a la número 10, dice, el amor solo con amor se consigue. Si quieres ser amado, empieza por amar. Muy bien. Vamos a ir a la número 11, dice, la adulación. ¿Qué es la adulación, profesor? Es una falsa, es una forma engañosa, si se quiere, de poder elogiar o alabar a una persona, ¿no? Y aquí, concretamente, en la número 11 nos dice lo siguiente, la adulación es una moneda falsa que empobrece al que la recibe. Entonces, dedo. Muy bien. En la número 12 dice, la biblioteca es un depósito de aquellas armas que nos muestran cómo los hombres crearon los medios para, en este caso, atacar o defenderse. Entonces, alternativa C en la número 12. Vamos ahora a la número 13, los arreboles son nubes enrojecidas por la descomposición de luz, quien luego de una larga jornada se dispone a descansar, ¿correcto? Muy bien, 13, beso. La número 14, alternativa E. La número 15, en este caso 15, alternativa D, voluntad y causa, ¿ya? En la número 16 corresponde estrella y sacia. En la número 17, alternativa de rostros y, en este caso, horrendos, dice, ¿no? 17, dedo. Vamos a ir a la número 18, alternativa C, es correcta. Número 19, dedo. Número 20, profesor, dedo también. Número 21, en este caso, enano. Muy bien. Número 22, también, en este caso, transformaciones, que debería considerar la alternativa E. Número 22, enano. Número 23, beso. No es la CEA, es beso. Vamos ahora a la número 24, alternativa A, es correcto. Número 25, dice en este caso, intensamente y abandonar, correcto, alternativa C. Vamos a ir ahora a la número 26, ahorrar y desperdiciar. ¿Ajustarse, cohibirse? No. En este caso hay que considerar la alternativa B, correcto, beso. Luego, en la número 27 dice, cuando un hombre abdica, correcto, muy bien, en este caso la sociedad pierde pues una persona que podría coadyuvar necesariamente. Número 28, vamos a ir a la 28, alternativa A, muy bien. 29, la alternativa B, en este caso, no sería dedo, sino beso, ¿ya? Vamos a ir a la número 30, alternativa D, es correcta. Número 31, enano, muy bien. Número 32, alternativa C. Número 33, dedo. En este caso, vamos a modificar o cambiar la alternativa, donde indica lo siguiente, fue una etapa de éxito y prosperidad, pero truncada por una enfermedad que le dañó la visión y causó problemas cardíacos en este caso, ¿ya? Número 34, profesor, beso, correcto. Número 35, alternativa E. Vamos ahora a la penúltima, número 36, alternativa, en este caso debería ser C. Seso, correcto, unidad y la palabrita comunes. Y la número 37 y enano, correcta. Muy bien, de esa manera concluimos pues el tema de oraciones incompletas. Y ahora, a ver si me ayudas a enfocar a esta parte, Rod, vamos a desarrollar un tema que tiene que ver ya con la estructura textual, ¿ya? Vamos a ir poco a poco adentrándonos, recordando un poquito y haciendo una alusión a cómo hemos ido
concretando estas determinaciones, ¿ya? Recuerda que en un principio, ya, más o menos vamos a ir a esta determinación recordando algunos aspectos que son importantes tomar en cuenta. En nuestra primera sesión, recordarás tú, hemos hecho el análisis de la morfología, ¿correcto? Luego hemos pasado al tema de la etimología. Luego de la etimología, hemos pasado al tema de conectores lógicos. Recuerda esto, conectores lógicos. Y luego de los conectores lógicos, hemos arribado al tema, y aquí hay que recordar también que hemos desarrollado la heterografía. ¿Ya? Heterografía, recuerda esta determinación, pero también hemos hecho referencia textual. La referencia textual, ahora nos encontramos en oraciones incompletas. Oraciones incompletas y vamos a mejor aquí abajito, oraciones incompletas, y pasamos a otra etapa. Aquí vamos a marcar lo siguiente, ¿ya? Asumiendo una consideración estructural, ¿ya? Asumiendo una consideración estructural, diremos lo siguiente: que tanto la morfología, que estudia básicamente la estructura de la palabra, ya, estructura, en el caso de la etimología, el origen de la palabra, en el caso de los conectores lógicos, que vendrían a ser nexos gramaticales, es decir, términos o palabras que van a unir o vincular, ya, luego referencia textual, recuerda que la referencia textual viene a ser un procedimiento o mecanismo, vamos a poner acá, es un procedimiento, ¿ya? De coherencia textual. Y hay que entender que en el caso de la cohesión tiene que ver con nexos gramaticales, la cohesión textual, la presencia de conectores. Las oraciones incompletas, estamos hablando concretamente de aquellas palabras que deben ser, como se dice, de uso específico y también de precisión. Palabras dentro de la precisión léxica. Entonces, si tú te has dado cuenta, todos estos elementos están vinculados ¿con qué? Todo este análisis ha estado vinculado sobre todo con la palabra. Estado vinculado con la palabra. Desde su análisis morfológico, de su determinación etimológica, como nexo dentro de un discurso, como referencia de coherencia o mecanismo de poder de alguna manera reconocer cuáles son esos elementos a los cuales se puede determinar de manera, como se dice, anticipada, o también en el caso de forma posterior a través de la referencia textual, y ahora dentro de las oraciones incompletas, el uso de la palabra específica o dentro de una precisión léxica. Luego de esto, pasamos a otro elemento, a un elemento ya no de análisis dentro de la palabra, sino vamos a tomar una construcción. Y esa construcción nos invita, pues, al tema de oraciones eliminadas. Para ello, hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa, maestro? Recuerda que cuando yo desarrollo el tema de oraciones eliminadas, estamos hablando ya de un texto. ¿Cómo es eso, profesor? Sí, vamos a ver acá la tipificación de textos, ¿ya? Por ejemplo, de esta manera, ¿ya? A ver, Rod, si me ayudas. A ver si me ayudas. Listo. Debemos recordar lo siguiente, sobre todo en la tipificación textual. Profesor, ¿qué cosa es tipificación? Muchos seguro que se van a sorprender y van a decir, profesor, ¿esa palabrita de dónde proviene? Básicamente la palabra tipificación tiene que ver con la clasificación textual. Vamos a encontrar dos tipos de texto, básicamente, desde el reconocimiento de la estructura textual, ¿ya? Tomemos en cuenta básicamente esta clasificación textual desde la estructura del texto. Debemos tomar en cuenta que hay textos, por ejemplo, considerados como textos ininterrumpidos y textos interrumpidos, ¿ya? Esta variabilidad me ayuda a considerar dos tipos de textos. Como te decía, los textos ininterrumpidos
ininterrumpidos y además los textos interrumpidos. Interrumpidos. Si nosotros hacemos una descomposición morfológica de la primera palabra, podemos entender que la determinación de ininterrumpidos viene del término in, que significa no, que no han sufrido interrupción. Es decir, estructuralmente, este tipo de textos, ¿qué cosa? Estos textos son aquellos textos comunes a los cuales nosotros normalmente accedemos, como párrafos concretos, organizados. Entonces, los textos ininterrumpidos son aquellos textos que no han sufrido, vamos a poner acá, no han sufrido variación, no han sufrido variación en su estructura, básicamente en su estructura interna, ¿vale? No han sufrido variación en su estructura interna, ¿ya? Interna. ¿Y cuándo se dice, profesor, interrumpidos? Aquellos textos que sí han sufrido, es decir, tienen de alguna manera una desestructuración, se puede decir que las partes que constituyen básicamente las oraciones o enunciados que forman parte de este texto han sido, ¿qué cosa? Modificados o variados de manera deliberada, es decir, de forma intencionada con diversos objetivos. ¿Ya? Entonces, profesor, cuando nosotros hacemos referencia a un texto interrumpido o a textos interrumpidos, vamos a decir lo siguiente. Son textos, ¿ya? Son textos que han sufrido. ¿Ya? Vamos a poner como contraste, son textos que han sufrido, ¿ya? Son textos que han sufrido modificación, modificación en su estructura interna, ¿ya? En su estructura interna. ¿Qué tipo de textos, profesor, podemos considerar dentro de los textos interrumpidos, ¿ya? Aquellos textos, por ejemplo, dentro de los ejercicios denominados como, por ejemplo, oraciones eliminadas y también plan de redacción, ¿vale? Entonces, ¿qué temas, profesor? Podemos considerar también, inclusive, en el caso de oraciones eliminadas, también, digamos, adición de oraciones también, ¿no? Muy bien, ponemos acá oraciones eliminadas. Y muy aparte de las oraciones eliminadas, también vamos a encontrar, en este caso, plan de redacción. ¿Ya? Plan de redacción. ¿Qué ha pasado, profesor? Sencillamente, en un ejercicio de oraciones eliminadas, lo que se ha hecho es cambiar la estructura. Sobre todo, se inserta un enunciado que es, como se dice en este caso, ajeno a la estructura textual. Haciendo que, en este caso, tú como estudiante puedas reconocer cuál es ese enunciado que se ha insertado y que de alguna manera no va a tener coherencia textual, en el sentido que puede ser disociante, puede ser redundante o incluso hasta opuesto a la temática o inclusive irrelevante dentro de la determinación textual. Entonces, cuando nosotros nos pregunten, ¿qué tipo de texto vendría a ser un ejercicio de oraciones eliminadas? Dirás, pues, es un tipo de texto interrumpido. ¿Y por qué se considera un texto interrumpido? Porque es aquel texto que ha sufrido modificación en su estructura interna, ¿ya? Ha sido interrumpido, como se dice. ¿Ya? Muy bien. Vamos a cambiar acá la determinación. ¿Ya? Interna. Muy bien. Vamos a ir por esta parte y determinar cómo se debe presentar o cómo se debe hacer el análisis de un ejercicio de oraciones eliminadas, ¿ya? Muy bien, consideramos aquí entonces, consideramos lo siguiente. Oraciones eliminadas, ¿ya? Partamos por esto, ya estamos dentro del ámbito de los textos, ¿ah? Recuerden que un ejercicio de oraciones eliminadas ya es la construcción de un párrafo. Entonces, ya vamos a ir analizando textos desde este punto, ¿ya? Ponemos entonces oraciones eliminadas. ¿Correcto? Oraciones eliminadas. Para poder desarrollar un ejercicio típico de oraciones eliminadas, debemos tomar en cuenta los criterios de resolución. A ver, ¿cuáles serían esos criterios de resolución? Básicamente vamos a tomar en cuenta cuatro criterios. El primero se denomina criterio de, en este caso, de disociación. ¿Ya?
El primer criterio se denomina criterio de disociación. El segundo criterio se considera el criterio de redundancia. El tercer criterio hace referencia al criterio de irrelevancia. Irrelevancia. Muy aparte del criterio de irrelevancia, vamos a tomar en cuenta también al criterio denominado criterio de oposición. ¿Vale? Entonces, vamos a considerar cuatro criterios. El primero, disociación, redundancia, irrelevancia y también oposición. ¿Vale? Vamos a tomar en cuenta, palabritas para sintetizar a la información, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la disociación. Cuando, profesor, un ejercicio, digamos, de oraciones eliminadas, puede hacer uso de este criterio. Recuerda, la palabra disociación tiene que ver con la consideración de alejo. Es decir, a través de este criterio de disociación nosotros reconocemos aquella oración que se distancia, es decir, se aleja, es incoherente a la temática de las demás oraciones. Por lo tanto, vamos a utilizar la palabrita aleja, ¿correcto? Entonces, cuando yo reconozco esa oración que es distante, incoherente para la temática, debemos asumir, pues, la consideración de eliminar. Muy bien. Seguro, estoy seguro que en los materiales que se les ha entregado, aparecen ahí, por ejemplo, la disociación, ¿no? ¿En qué número de página está, hijo? Número 38. A ver, página 38. A ver, vamos, continuamos conmigo. Ah, página número 39. Muy bien. En la página número 39 aparece en tu libro lo siguiente. Dice disociación y considera ahí lo siguiente. Vamos a determinar lo siguiente. Quiero que me escuches, por favor, y tomes en cuenta estas pequeñas sugerencias. Muchos de los ejemplos de oraciones eliminadas presentan 5 hasta 6, podrían ser incluso 4 oraciones o enunciados. ¿Qué es lo importante, profesor? Reconocer el rema. ¿Qué cosa es el rema? Cuando hablamos de rema, no tema, rema, ¿ya? El rema viene a ser el asunto, ¿ya? Es el asunto de cada oración, ¿ya? El rema, no tema, el rema es el asunto de cada oración. Por ejemplo, en la número 1 dice lo siguiente: los antibióticos combaten las bacterias. Y lo que he hecho, y ahí está en tu librito, subrayado, el, digamos, en este caso, los antibióticos. Entonces, tú tienes que aprender a reconocer o a sintetizar, sobre todo, la información que se está detallando en el texto. Partes por eso, ¿ya? Sobre todo, en un 90%, la primera oración no se elimina. En un 90% de ejercicio, la oración número 1 no se elimina, ¿ya? Vamos a la segunda. Dice, son medicamentos que deben prescribir el médico. Son medicamentos. Yo quiero preguntarte, ¿qué tipo de referencia habrá entre son medicamentos con los antibióticos? ¿Qué tipo de sustitución será? A ver, vamos a ver si escribes por el chat. ¿Qué tipo de sustitución podría yo considerar los medicamentos con antibióticos? Porque este es un referente textual, es un tipo de sustitución. ¿Pero qué tipo de sustitución será? Te doy dos alternativas. ¿Será una sustitución por hiponimia? ¿O será una sustitución por hiperonimia? A ver, ¿qué tipo de sustitución sería? A ver si escribes a través del chat. Hiperonimia. Ya, muy bien. Muy bien. Debería ser sustitución de hiperonimia. ¿Por qué, profesor? Recuerda, medicamentos vendría a ser la determinación del género. Y especie vendría a ser antibióticos. Recuerda que esta determinación nos invita a pensar en lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Que la determinación del género sustituye a la especie. Por lo tanto, sustitución por hiperonimia. El género sustituye a la especie. Recuerda que los antibióticos no son los únicos medicamentos, ¿no? Hay una diversidad. Muy bien, pasamos a la número 3. Dice lo siguiente. Es peligroso automedicarse con antibióticos. Y me doy cuenta que la número 1, la número 2 y la número 3 hasta el momento tienen relación
puesto que siguen hablando del mismo tema. ¿Qué tema, profesor? Estamos haciendo referencia a los antibióticos. En el número 4 nos dice, una de las razones es que algunas personas son alérgicas a ellos. La pregunta es, ¿el término ellos refiere a quién? Refiere a antibióticos. Te pregunto, ¿qué tipo de referencia textual vendría a ser ellos? Literalmente dice una de las razones es que algunas personas son alérgicas a ellos o el uso de dosis escasa puede permitir la aparición de bacterias resistentes. ¿Qué tipo de referencia textual vendría a ser ellos? A ver, vamos, respuestas. ¿Qué tipo de referencia textual sería? ¿Qué nos dicen, amigo Roth? ¿No hay respuestas? Correcto. Se denomina anáfora. Profesor, inclusive ya estamos haciendo análisis textual. Mira, esos elementos se ya están reconociendo porque ya tenemos, digamos, conocimiento de la referencia textual. Entonces, tú cuando vayas a analizar textos, todos esos elementos van a ser importantes, ¿ya? Muy bien, finalmente la número 4, ¿qué nos dice? Dice, en este caso, digo, la número 5, la bacteria es un microorganismo unicelular. Entonces, el término que va de alguna manera, como se dice, distanciarse de la temática, en este caso vendría a ser la oración número 5, que hace referencia a la bacteria. Las demás hacen referencia al uso de los antibióticos, mientras la número 5 habla de la bacteria. Por lo tanto, esta oración se excluye. Es decir, vamos a aplicar el criterio de disociación, puesto que esta oración o enunciado se aleja del tema común de las demás oraciones. Debajo nos dice el tema es. ¿Cuál es el tema? ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de los antibióticos. Los antibióticos, ¿correcto? Luego hace la consideración siguiente. Dice, ¿qué oración se elimina? La oración a eliminar en este caso vendría a ser la número 5. Y la determinación dice, ¿por qué criterio? Recuerda que el criterio que acabamos de determinar vendría a ser el criterio de disociación. O también algunos lo llaman como criterio de incoherencia. Hay distintos tipos de incoherencia. Hay incoherencia temática, temporal, hasta también, en este caso, podría ser espacial. Ya vamos a ver de alguna manera con otros ejemplos para explicarte esta consideración, ¿ya? Entonces, vamos a ir por acá, Roth. Y consideramos lo siguiente. El siguiente criterio se llama criterio de redundancia, ¿ya? Este criterio de redundancia tiene que ver con la repetición, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que reconocer, ubicar aquella oración que reitera, es decir, repite información que ya se ha considerado anteriormente, ¿ya? Reconocer cuál es esa oración que repite información que ya se ha considerado con anterioridad. Muy bien, para ello vamos a explicar un poquito con detalle y vamos a ceñirnos al ejemplo número 2 del librito. El ejemplo número 2 nos dice, en este caso, literalmente lo siguiente, ¿ya? Donde dice beso redundancia, redundancia indica, la primera oración dice, la guitarra es un instrumento musical de cuerda, ¿ya? Primera oración, ¿de qué nos habla la primera oración? La primera oración nos hace referencia a la guitarra y nos da qué cosa, nos dice la definición, ¿ya? ¿Cuál es la definición de guitarra? Es un instrumento musical de cuerda. Muy bien. ¿Qué nos dice la oración número 2? A ver, vamos analizando. Oración número 2, oración número 3, oración número 4. Dice la número 2 lo siguiente. La guitarra está compuesta por una caja de resonancia en forma de 8 y un mástil largo con trastes. Me hace considerar, ¿qué cosa? La estructura, ¿de qué? La estructura de la guitarra. Entonces decimos, en este caso, está constituido por una caja de resonancia en forma de 8, un mástil largo con trastes. Muy bien, ¿qué dice la número 3? Dice la guitarra tiene una caja y un mástil largo. En este caso, hace también referencia a la guitarra y también a su estructura. ¿Correcto? Y en el caso de la número 4 dice, tiene cuerdas generalmente 6 que hacen sonar los dedos. Hace referencia a las cuerdas. ¿A las cuerdas de qué? A las cuerdas de la guitarra. Entonces, profesor, me doy cuenta de lo siguiente, que la información que se detalla en la tercera oración es la misma que se ha considerado en la número 2.
Y para ello, recuerda, mira la número 2, habla de la estructura, la número 3 también de la estructura. Y para hacerlo más evidente, voy a copiar todo el contenido y puedas tú observar esa redundancia. En la número 2, literalmente dice, la guitarra está compuesta. Dice, la guitarra está compuesta, en este caso, por una caja de resonancia, ¿ya? Por una caja de resonancia. Aparte de ello, nos indica lo siguiente, dice, en forma de 8, ¿ya? En forma de 8, además, dice, un mástil largo con trastes, ¿correcto? Trastes. ¿Qué nos dice, en este caso, la oración número 3? La oración número 3 dice, la guitarra tiene un mástil, no, tiene una caja y un mástil largo. Si nosotros observamos a detalle estas dos oraciones, diremos lo siguiente. Profesor, la segunda oración me habla de la guitarra, ¿correcto? También la tercera me dice que está compuesta por una caja, ya, que también se repite, de resonancia, me dice, en este caso, y un mástil largo. Y también acá se hace consideración al mástil largo. Si nosotros observamos la oración número 2 y la oración número 3, nos vamos a dar cuenta de qué. De que la oración número 2 tiene mayor información en comparación a la número 3. Quiere decir, en este caso, que yo tengo que eliminar aquella oración que tiene menos información. Entonces, de acuerdo, a esa consideración diré, pues, la número 2 tiene más información en comparación que la número 3. Entonces, ¿cuál es redundante, reiterante? La número 3, por lo tanto, se elimina esta oración. ¿Por qué? Porque repite información que se ha dado, ¿ya? En este caso, recuerda que la redundancia se presenta sobre todo cuando ya hay un antecedente. Es decir, hay una oración que tiene mayor información a comparación con otra que posee menos información, menos detalles, ¿correcto? Muy bien. Y ahí nos pregunta, ¿cuál es el tema? El tema, en este caso, trata de la guitarra. Ponemos ahí la guitarra. La oración a eliminar, profesor, vendría a ser, en este caso, la número 3. El criterio que hemos utilizado vendría a ser el criterio de redundancia. Estoy seguro que muchos de ustedes, estudiantes, ya los que tienen experiencia, estarán siendo, profesor Araujo, lo está explicando como para alguien que recién inicia. Sí, eso lo estoy haciendo sencillamente porque yo sé que hay una diversidad de estudiantes, muchos con experiencia, otros con poca experiencia. Pero ahora, vamos, luego de haber revisado estos ejemplitos, vamos a ir a la parte práctica y allí sí hay unos ejercicios que los cuales van a requerir de tu capacidad de, sobre todo, de reconocimiento, ¿vale? Voy a ir ahora al tercer criterio, que vendría a ser el criterio de irrelevancia. Profesor, ¿en qué consiste el criterio de irrelevancia? Recuerda lo siguiente. Cuando hablamos de la irrelevancia, vamos a considerar aquel criterio por el cual se elimina aquella oración que tiene o aporta poca información, ¿ya? Se elimina aquel enunciado o aquella oración que aporta poca información. Es irrelevante, intrascendente, es baladí o también trivial, como se dice. Muy bien. Entonces, de acuerdo al criterio de irrelevancia, lo que nosotros vamos a tratar de reconocer es aquella oración que va a aportar menor información. Profesor, ¿habrá alguna diferencia entre la redundancia y la irrelevancia? Sí. Recuerda que la redundancia se elimina aquella oración que repite y esta se ubica después. Mientras que en la irrelevancia se elimina aquella oración que se va a ubicar antes, pero aporta menos información. Por ejemplo, en el caso de el ejemplo número 3, donde dice irrelevancia, dice lo siguiente. Nos presentan, en este caso, cinco oraciones, ¿correcto? Muy bien. La primera dice, el puma es un animal mamífero carnicero de América. Muy bien, ¿de quién habla? Del puma. Muy bien. Vamos a ir ahora a la segunda. Es un animal sanguinario, ¿ya? Es un animal, vamos a considerar acá, sanguinario.
Quiero preguntarme, ¿a qué seres se le dice sanguinario? ¿Qué ser es sanguinario? En este caso, vamos a ir poco a poco explicándonos. El puma permanece escondido durante el día, sale a cazar en la noche, ataca a sus víctimas sorpresivamente, saltando con fiereza. Y en la número 5, quiero que te ubiques en la número 5, nos dice lo siguiente: se alimenta de animales, mira, en este caso dice de animales vivos. Vamos a copiar toda la información, ¿ya? Se alimenta de animales vivos y se complace, dice en este caso, y se complace en beber, ¿qué cosa, profesor? En beber la sangre de sus víctimas. Entonces, si nosotros hacemos un parangón, que era parangón, una comparación, ¿ya? Entre la oración número 2 y la oración número 5, vamos a encontrar cierta similitud, semejanza. Cuando hacemos referencia a que este es un animal sanguinario, se dice que es sanguinario puesto que bebe la sangre de sus víctimas. Esa es la definición. Y nos encontramos en la número 5 y dice lo siguiente: se alimenta de animales vivos y se complace en beber la sangre de sus víctimas. A ese, digamos, ser que se complace en beber la sangre de sus víctimas, se le va a denominar como sanguinario. Entonces, quiero que observes el siguiente detalle. La irrelevancia se elimina aquella oración que se ubica antes ya de otra que tiene mayor información. Date cuenta, la número 5 tiene mayor información y está consolidada. La que tiene menos información es la número 2. ¿Cuál elimino? ¿La que tiene más o la que tiene menos información? Entonces, sencillamente, vas a tener que eliminar aquella oración que tiene menos información en comparación a otra que trae más detalles. Profesor, ¿cuál es la diferencia entonces entre la redundancia y en consideración a la irrelevancia? Sencillo. Recuerda que en la redundancia vas a eliminar aquella oración que se ubica después y, de alguna manera, contiene menos información. En la irrelevancia se da lo contrario. Se elimina aquella oración que tiene poca información, pero que va a estar antes. Esa oración debería estar antes, por consideración de irrelevancia. Profesor, ¿no será lo mismo redundancia e irrelevancia? No. Hay que tomar en cuenta esa distinción, ¿ya? Si la información a eliminar se encuentra después, criterio de redundancia. Si la oración a eliminar se encuentra antes porque aporta poca información, voy a aplicar el criterio de irrelevancia. ¿Correcto? El criterio de irrelevancia. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, el último criterio viene a ser el criterio de oposición, en el cual se tiene que reconocer aquella oración que contradice lo dicho por el autor. Aquella oración que contradice la posición, la postura, el planteamiento del autor. ¿Correcto? Muy bien, entonces para ello vamos a revisar el ejemplo que se considera en el texto y de ahí vamos a ir analizando los ejercicios un poco más complejos, más complicados, pero que tienen que revestir necesariamente algo de dificultad. ¿Vale? Muy bien. Vamos a empezar. ¿Listo? Muy bien. Nos dice en la D, nos indica oposición, ¿correcto? Indica oposición. Dos puntos y determinamos lo siguiente. Dice, en este caso, el ejemplo, la lengua como un objeto de estudio interesó al hombre desde la antigüedad. Entonces, nosotros analizamos cada oración y nos damos cuenta del rema. ¿Cuál será el rema? Nos habla de la lengua. Dice que la lengua, ha sido objeto de estudio desde la antigüedad, ¿ya? La 2 dice, las investigaciones iniciales se remontan al siglo V antes de Cristo. Los griegos, al cultivar la retórica. Entonces, la lengua, como dice en la oración número 1,
ha sido un objeto de estudio del hombre, sobre todo, en este caso, desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Y nos hace referencia, en la número 2, a las investigaciones iniciales. ¿Cuáles son esas investigaciones iniciales? Las que se dieron en un principio, digamos, en este caso, que se remontan al siglo 5 a.C. con los griegos, ¿correcto? Dice, las investigaciones iniciales se remontan al siglo 5, ya en este caso, básicamente con los griegos. ¿Ya? Muy bien. Más tarde, dice en la oración número 3, los romanos tomaron estudios griegos como un modelo a seguir en su propia investigación. Luego, ¿quiénes? Los romanos, ¿no? Inician también su estudio, su investigación, pero basados en las experiencias iniciales de los griegos. ¿Correcto? Vamos a seguir. ¿Y qué dice la número 4? Saussure, uno de los más grandes estudiosos de la lengua, es parte de la lingüística moderna. Me habla de Ferdinand de Saussure, ¿correcto? Saussure, ¿no? Ferdinand de Saussure. Recuerda que Ferdinand de Saussure escribió pues un texto, en realidad no lo escribió, quienes publicaron este texto allá por los años 1916, que viene a ser el libro denominado Curso de Lingüística, ¿no? Es el curso de lingüística general, básicamente, fueron sus alumnos de la Universidad de Praga, donde él trabajaba, recopilaron sus apuntes y organizaron este libro completo de lingüística, ¿no? Curso General de Lingüística, ya 1916. Él no la escribió, sencillamente son apuntes o anotes que tuvieron sus alumnos y publicaron este libro, ¿no? Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística. Muy bien. Hace referencia, entonces, nos dice uno de los más grandes estudiosos de la lengua. Es un estudioso de la lengua. Profesor, al parecer, la 4 se podría eliminar por el criterio de disociación. Vamos a ver, analizamos. Luego dice en la número 5 lo siguiente, profesor, dice, a los grecorromanos no les importó tanto el estudio de la lengua. A los, vamos a cambiar de colorcito, e incidimos a lo siguiente, a los grecorromanos. Nos dice, en este caso, no les importó tanto el estudio, en este caso, no les importó tanto el estudio de la lengua. Si tú observas, la oración número 5 se opone no solo a una oración. La oración número 5 se opondría a 2, a la 3 también, porque dice, las investigaciones iniciales fueron de los griegos, porque ellos tenían interés en reconocer. Igual, la número 3 hace referencia a que los romanos toman estas experiencias de investigación iniciales por los griegos y también hacen su estudio. Cuando hablamos de los grecorromanos, greco, recuerda, hace referencia a los griegos y la determinación de romanos, a los latinos, ¿no? ¿No les importó tanto el estudio de la lengua? Falso. Sí les importó, les interesó. Por eso, desde la primera oración dice, la lengua ha sido siempre objeto de estudio del hombre desde la antigüedad. Y profesor, en la oración número 4, Saussure, pues, es uno de los investigadores de la lengua. Por lo tanto, ¿hay una vinculación temática? Sí. ¿Qué oración debo eliminar? La número 5. ¿Cuál es el criterio, profesor? El criterio viene a ser oposición. Primero vamos a partir por el tema. Recuerda que el tema está vinculado a la historia, básicamente, pero vamos a determinar concretamente la lengua, ¿no? Hablamos de ese proceder de interés como objeto de estudio del hombre, ¿no? La lengua, tema, concreto. Vamos a ir ahora a la oración eliminar, vendría a ser la número 5. El criterio que hemos, de alguna manera, desarrollado vendría a ser el criterio de oposición. ¿Correcto? Muy bien. Una vez explicada, con ejemplos sencillos, vamos a ir a incidir ahora a ejemplos un poco más complejos. Y para ello te voy a pedir, por favor, que saques tu librito y me acompañes, ¿ya? Me acompañes con la revisión de estos ejercicios. ¿Listo? Muy bien. A ver. Vamos a analizar el primer ejemplito que nos propone. A ver si ustedes ya me pueden estar enviando, sus alternativas, ¿ya? Vamos a revisar unos cuantos ejemplos, luego de ahí vamos a determinar
Vamos a determinar también la participación de ustedes, ¿ya? Muy bien. Me dicen la oración número 5. Muy bien, vamos a ver. Recuerda la sugerencia. Ejemplo número 1, ¿correcto? Profesor, ¿con cuántas oraciones está? ¿Cuántas oraciones tiene este ejemplito? Tiene 5 oraciones, ¿vale? Listo, vamos a empezar. ¿Qué dice la primera oración? Es importante, ya te he dicho, siempre fíjate en la primera oración. Es importante, ¿ya? La disminución generalizada y progresiva del tejido óseo se llama osteoporosis. ¿Cuál es el rema? Estamos hablando de la osteoporosis. ¿Y me da qué cosa, profesor? Me da la definición. ¿Qué me dice qué cosa es la osteoporosis? Nos dice, es la disminución generalizada y progresiva del tejido óseo. ¿Correcto? Esa es la definición de osteoporosis. ¿Qué me dice la oración número 2, profesor? Este mal suele atacar al ser humano, digamos, a medida que envejece y tiene mala nutrición. El término este mal. Pregunta. Cuando hacemos consideración a mal, se refiere a osteoporosis. ¿Qué tipo de referencia, a ver, busquen, qué tipo de referencia textual se presenta entre mal y la palabra osteoporosis? ¿Qué tipo de referencia textual se considera? A ver, ¿qué tipo de referencia, no? Dice en este caso, nuevamente, este mal suele atacar al ser humano a medida que envejece y tiene una mala nutrición. A ver, ¿qué nos dice? A ver, vamos. ¿Qué tipo de sustitución será? Vamos, chicos, vamos, despierten. ¿Qué tipo de sustitución vendría a ser? A ver. ¿Qué tipo de sustitución? Correcto, la sustitución por hiperonimia. ¿Correcto? Hiperonimia. Muy bien. Vamos a ir a la número 3. Dice, existe una investigación genética en marcha para solucionar este mal. Habla sobre una investigación, ¿ya? Genética. Y todavía nos dice lo siguiente, una investigación genética que va en marcha para solucionar este mal. Y recuerda, el término mal también refiere a quién? A la osteoporosis. Quiere decir la 1, la 2, la número 3. Tienen relación o vínculo temático. Voy a ir ahora a la número 4, que dice, los huesos pierden masa de manera progresiva. Dice, en este caso, los huesos pierden, ¿qué cosa? Masa de forma progresiva. Quiero preguntarles, en la número 1, ¿qué nos decía la definición? Ah, la disminución generalizada y progresiva. Esta disminución generalizada y progresiva, ¿de qué? Del tejido, ¿qué cosa? Del tejido óseo. Se denomina osteoporosis. Quiere decir, profesor, que la oración número 4 está repitiendo información que ya se ha considerado. Entonces, quiere decir que la número 4 se elimina por el criterio de... A ver, vamos, ¿por qué criterio? Finalmente, la número 5 nos dice... Esta enfermedad es atribuida a cambios endocrinológicos, dice hormonales, que sigue a la menopausia. A ver, ¿qué tipo de criterio voy a utilizar? Redundancia, ¿correcto? Muy bien. He observado algo en la número 5. Dice, esta enfermedad también haría referencia a qué? A la osteoporosis, ¿correcto? Muy bien. En este caso podría yo considerar también la sustitución por sinonimia entre enfermedad y mal, ¿correcto? Muy bien. El criterio, como muchos ya lo han considerado y confirmado, vendría a ser el criterio de redundancia. ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? A ver, ¿cuál sería el tema? Vamos, chiquitos. La oración eliminar vendría a ser en este caso la número 4, criterio redundancia. Recuerda que en la redundancia se elimina aquella oración que está después... Y esta aporta poca información.
¿correcto? El que tiene mayor información vendría a ser la número 1, la que tiene menos vendría a ser la número 4. Por lo tanto, criterio de redundancia. ¿Cuál sería el tema? El tema concretamente, cuando hacemos referencia a enfermedad o mal, estamos hablando de la osteoporosis. ¿Correcto? Que es la descalcificación generalizada y progresiva del tejido óseo. Muy bien, a ver si alguien se anima a llamar y quiera desarrollar el ejemplo número 2. ¿Ya? La invitación está dada. A ver si hay un estudiante, una señorita, un joven que quiera desarrollar el ejemplo número 2. Me dice cuál es el criterio, cuál debería ser el tema y qué oración debería eliminar. A ver. A ver si hay alguien que quiera animarse a desarrollar el ejemplo número 2. Puede comunicarse con nosotros, ¿ya? Alguien más que quiera desarrollar el ejemplo número 2. ¿Otra vez? A ver. 943. 237. 307. 307. Listo. Muy bien. A ver, ¿quién se anima a decirnos qué oración debemos eliminar en el ejemplo número 3? Que habla básicamente de los cínicos. Profe, ¿mi enamorado es cínico? No, no, no. Ellos venden, ese término de cínicos viene de sinos, ¿ah? ¿Y qué es sino? Perro. Los cínicos, ¿ya? Sinos, perro, ¿no? Los cínicos tenían, los cínicos en el tiempo de la antigüedad tenían esa denominación puesto que tenían una vida ligera, ¿no? Uno de esos Diógenes, uno de esos cínicos recordados, ¿no? Diógenes, que ha sido maestro incluso de Carlomagno, donde decía: el insulto no va para quien se lo dice, sino para quien lo infiere. La ofensa no es para quien se lo da, para a quien se lo da, sino para quien lo infiere. Esa era una de las percepciones de este señor. A ver, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Hija, ¿podrías bajar el volumen de tu dispositivo, por favor? Está bien, profesor. Ya, listo. Ya, profesor. Muy bien. ¿Qué oración eliminas en el ejemplo número 2? Elimino la 4, profesor. La 4, la oración número 4. A ver, explícame por qué sería la 4. Por redundancia. A ver, hay que tratar de, vean por acá, hay uno y se repite 2 veces 3, ¿no? Entonces hay que, donde está 2 veces 3, se convierte en la número 4, ¿ya? Muy bien. A ver, hija, listo, vamos a ir. Dime, ¿cuál sería el tema primero? ¿De quiénes se habla? Lo de los cínicos, profesor. Ya, ¿cuál sería el criterio que vas a utilizar? A ver, ¿cuál sería el criterio? Redundancia, ¿no es, profesor? La redundancia podría ser, a ver. A ver, vamos a ver. En la primera oración, ¿cuál es tu nombre, hija? Stephanie, ¿no? Muy bien. En la primera oración dice que los cínicos, ya, los cínicos decían que el hombre, ya, que el hombre no tenía que preocuparse por su salud. O sea, no preocuparse por su salud, ¿ya? En la número 2 dice, ni siquiera el sufrimiento y la muerte debían dar lugar a la preocupación. O sea, no debería preocuparse. Vamos a ir ahora al ejemplo número 3. Dice, así fuera un familiar cercano el que sufría, el hombre no debía preocuparse. Ah, entonces, no debería preocuparse por sí mismo y tampoco si fuera un familiar. ¿Ya? Los familiares dicen, en este caso,
ni por uno ni por los demás, ¿no? Ahora la número 3, que aparece así, tercero, nos dice, es decir, la preocupación no cabía ni por uno ni por los demás. Ajá. Esta repite a la número 1 y también repite a la número 2. Por lo tanto, se debe eliminar la oración número 3, gracias Stephanie, número 3 que aparece ahí, que en realidad debemos convertirlo en 4. Y el tema, sí, habla de la percepción de los cínicos, oración número 4, que repite tanto a la oración número 2 como a la oración número 1, porque acá dice en la número 1, los cínicos decían que el hombre no debía preocuparse por sí mismo. Y la número, en el caso de la número 3, también hace referencia de que este no podría ni preocuparse si este fuese inclusive un familiar, ¿no? Entonces, el criterio que ha utilizado Stephanie es correcto. Es el criterio de redundancia. Muy bien. Vamos a ir entonces ahora al siguiente ejemplito, la número 3, que habla en este caso de Brooker, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver si hay alguien más que se anime. Ejemplo número 3, ¿ya? Ejemplo número 3, rapidito. Ejemplo número 3, tienen que decirme cuál es el tema, qué criterio ha utilizado para su resolución y cuál sería la oración a eliminar, ¿ya? ¿Listo? Vamos. A ver, analicen. Voy a leerlo, ¿ya? Según Brooker, hoy pocos confiesan que se sienten infelices, pues de hacerlo serían sancionados socialmente. Allá. Un ejemplo cercano es que muchos, muchos de nosotros, incluso estamos muy mal, no tenemos reparos en confesarlo. ¿Ya? A ver. Stephanie. Muy bien. Stephanie, buenos días. En la número 3, hija, ¿cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? La percepción de Brooker sobre la infelicidad. Ya, vamos a considerar la percepción de Brooker, en este caso. Uh-huh. Vamos a poner acá sobre la infelicidad. ¿Ya? Listo, dime, ¿cuál es el criterio que has utilizado para eliminar qué oración? ¿Qué criterio has utilizado? La redundancia. La redundancia, ¿ya? Dime, en este caso, ¿qué oración has eliminado? La número 3. La oración número 3. Sí. ¿A qué oración repite la número 3, Stephanie? A la número 2. Voy a leer la número 2. Dice, un ejemplo cercano es que muchos de nosotros, incluso cuando estamos muy mal, no tenemos reparos en confesarlo. ¿Qué dice la 3? Cuando nos preguntan cómo estamos, decimos bien o mal, o allí, o más o menos, pero pocas veces decimos que estamos mal. A ver. Vamos a ir analizando. A ver, Stephanie. Quiero que lean. Y este es un texto, no es tan sencillo, es un texto complejo porque asume la posición de Brooker, ¿no? Primero dice, hoy pocos confiesan, pocos, ¿ah? Si nosotros analizamos la primera oración, dice, pocos confiesan, en este caso, dice, pocos confiesan que se sienten infelices, pues de hacerlo serían sancionados socialmente. Un ejemplo cercano es que muchos de nosotros, incluso cuando estamos muy mal, no tenemos reparos en confesarlo. A ver, ¿qué dice la número 2? Muchos. No tenemos. Así, ¿ah? Lean la oración número 2, dice, no tenemos reparos. Es decir, cuidado. Dice, no tenemos reparos en confesarlo. Yo acá veo ya una oposición. ¿Ah? Pocos confiesan su infelicidad. Acá muchos no tenemos reparo para, dice en este caso, confesarlo. Cuando nos preguntan cómo estamos, decimos bien o mal, porque no queremos confesarlo. Dice, o allí más o menos, pero pocas veces decimos que estamos mal. ¿Qué dice la número 4? Para parecer o querer que sea, dice,
se note que somos felices, ¿no? Dice Brooker, abrazamos la banalidad. ¿Qué es banalidad? La trivialidad, lo insignificante, la mediocridad, el cansancio o la rutina, ¿no? O sea, te dice, ¿estás triste? No, estoy cansado, dice, ¿no? Y en la número 5 dice, todo por haber confundido la comodidad y el bienestar con la felicidad. ¿Qué oración eliminamos? A ver, ¿qué nos dicen los jovencitos? La número 3. A ver, ¿qué nos dicen? No podría ser el criterio de redundancia. Ya, tampoco la número 3. Si ustedes leen el texto dirán, profesor, un contraste concreto. Las personas decimos o confesamos cuando estamos tristes nuestra infelicidad. Segunda. Correcto. Entonces la oración que debería eliminar en este caso debería ser, ¿qué oración? La número 2. Criterio. Oposición. Oposición. ¿Listo? Oración número 2 por el criterio de oposición. Porque acá dice, en la número 2, muchos no tenemos reparos en confesarlo. Es decir, que sí decimos que somos infelices y eso no pasa. Según Brooker, eso no pasa. Muchas veces no, son pocas las personas que expresan, digamos, su infelicidad, ¿no? O buscan otros modos para, de alguna manera, tratar de evitar que se reconozca que esta persona está siendo infeliz. Muy bien, vamos a ir ahora al ejemplo número 4, rapidito. Darwin dice, observó varias especies de pinzones. A ver. Vamos a ver si alguien se anima. ¿Cuál sería el tema? ¿Ya? ¿Cuál sería el tema? ¿Qué criterio debo utilizar? Y aparte del criterio, ¿qué oración se debe eliminar? A ver, vamos, vamos. ¿Cuál es el tema, el criterio y la oración a eliminar? A ver. Profesor, si yo me he equivocado a pesar... No. Estás aprendiendo, estamos en un proceso de aprensión. Eso es lo más importante, estamos aprendiendo, ¿ya? Muy bien, a ver. A ver, si alguien más se anima, voy a estar leyéndolo, ¿ya? Darwin observó varias especies de pinzones en las Islas Galápagos, todas ellas de la familia de los emberecidos. Una especie de pinzón estudiada por Darwin se sirve de herramientas para encontrar alimento. Uno de los pinzones de Darwin, el asadero, posee un pico corto y fuerte en el que agujerea la corteza de los árboles en busca de larvas de insectos. Pero su lengua no lo es suficientemente larga ni su pico lo suficientemente fino para extraer las orugas de sus madrigueras. Para ello, se vale de un ardid que muy pocos pájaros emplean. Utilizan un palito o una espina de cactus. Entonces, ¿cuál será, en este caso, la oración a eliminar? Humer. Humer, ¿cómo estás? Buen día. Profesor, buenos días. Buenos días, Humer. Dime, Humer, ¿cuál es la oración que tú has eliminado? La número 4, la oración 2. Ya, oración número 2. Muy bien, dime, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? Los pinzones. Correcto, habla del pinzón o los pinzones, ¿correcto? ¿Qué criterio has utilizado para eliminar la oración número 2? La irrelevancia. Irrelevancia. ¿A qué oración es irrelevante la número 2? A la número 3. A la número 3, ya. Vamos a hacer el análisis, ¿ya? Gracias, Humer. Muy bien. Dice Humer, se debe eliminar, profesor, la número 2, donde dice, una especie de pinzón estudiada por Darwin se sirve de herramientas para encontrar alimento. ¿Y qué dice la número 3? Uno de los pinzones de Darwin, el asadero, posee un pico corto y fuerte con el que agujería la corteza de los árboles en busca de larvas de insectos. Ahora, yo creo que no es irrelevante a la número 3. No es irrelevante la número 3. A ver si me dicen, ¿a qué oración? Y está bien, ¿eh? La número 2 se debe eliminar. Pero no es irrelevante al número 3. Porque en la número 2 hablamos de qué. Estamos hablando de una especie de pinzón estudiada por Darwin que se sirve de herramientas para encontrar alimentos. Que se sirve de herramientas para encontrar alimento. Que dice, por ejemplo, la oración número 5. Para ello, se vale de un ardid. Es decir, se vale de una astucia
que muy pocos pájaros emplean. Utiliza un palito o una espina de cactus. En este caso, vamos a considerar que la número 2 es irrelevante a la número 5. Entonces, se elimina la número 2, sí, criterio de irrelevancia también. Y el tema es, en este caso, hacemos referencia al pinzón. Muy bien. 4, ejemplo 4, es correcto. Muy bien. Vamos a ir ahora al ejemplo número 5, que hace referencia al sistema colonial. Ya, voy a ir por acá. A ver si alguien se comunica con nosotros y nos da información. ¿Ya? Ejemplo número 5, necesito primero el tema. Ahora, si ustedes me llamen, les voy a preguntar por qué. ¿Ya? Hasta la número 4 he explicado los motivos o las razones. Ahora, a partir de la número 5, ustedes tienen que decirme, profesor, se disocia, argumenta por qué. ¿Por qué? Profesor, porque ya no habla del tema que sea. Repite, profesor, o redunda a la oración tal, o es irrelevante a tal oración, donde dice. Entonces vamos a tratar de oralizar también, explicar cuáles son los argumentos que nosotros estamos utilizando para eliminar dicha oración, ¿vale? Entonces, en el número 5, el tema, luego la oración, luego de la oración también requerimos el criterio, ¿vale? Tema, oración y criterio. A ver, la número 5. A ver si alguien se anima. A ver. ¿Listo? A ver. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Brigitte. Buenos días, Brigitte. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, hija? Buenos días. Buenos días, Brigitte. Dime, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto 5? De la mujer peruana. Ya. La mujer, bueno, esta mujer, ¿qué más podemos decir? Si hablamos de la mujer peruana, específicamente estamos hablando de, sobre todo de, podemos decir, en este caso, la mujer, digamos, vamos a poner acá las mujeres heroicas, ¿ya? Para hacer referencia a varias. Heroicas. ¿Ya? Las mujeres heroicas. Muy bien. ¿Qué oración estás eliminando? La oración 1. 1. ¿Ya? ¿Qué criterio estás utilizando? Disociación. Ya. Ahora explícame por qué estás utilizando el criterio de disociación. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se disocia la 1? La oración 1 se disocia a las demás porque no habla especialmente de la mujer andina, sino que habla del sistema colonial y dice que provoca grandes levantamientos. Entonces, no viene con el tema de la mujer. Muy bien. Se envuelve como heroína. Muy bien, correcto. La explicación es correcta. Muy bien, Brigitte. Si bien es cierto, les he dicho que casi en un 90% la oración número 1 no se elimina, queda pues ese 10%, en el cual también nos da pues a, de alguna manera, considerar de que la oración 1 habla del sistema colonial y las oraciones posteriores, a partir de la 2 a la número 5, habla de digamos, del trabajo heroico de las mujeres, sobre todo en la sublevación y aquellas mujeres andinas. Y nos hace referencia en la oración número 5 a qué heroína, señorita Brigitte. ¿A qué heroína nos hace referencia? A ver. Micaela Bastidas. Micaela Bastidas. A propósito, ¿usted sabe de dónde es originaria Micaela Bastidas, Brigitte? ¿Usted sabe? ¿De dónde? A ver, pregunta de cultura general.
¿De dónde es originaria la señora, bueno, en este caso la heroína Micaela Bastidas? De Cusco, cusqueña, andahuaylina. A ver, vamos. A ver, Brigitte, busque información. Abancay. Están, otro me dicen de Paras. No, no, estamos hablando de Micaela Bastidas, no estábamos hablando de María Parado de Bellido. María Parado de Bellido sí es pareña, pues cangallo, ¿no? Micaela Bastidas es abanquina. Muy bien. Gracias, Brigitte. Nos vemos. Buen día y vamos a continuar, ¿ya? Muy bien. Vamos, alguien que quiera desarrollar el ejemplo número 6, así explicando, ¿ah? Explicando. Así como lo ha hecho Brigitte con bastante certeza. Sobre todo creo que las mujeres son las que más llaman, ¿no? Los varones. A ver, vamos a ir a al ejemplo número 6. Es un ejemplo un poquito complejo también. Vamos a ir subiendo el nivel, ¿ya? Es un ejemplito complejo que hace referencia a la cólera o el cólera. ¿Cuál sería entonces la oración a eliminar? ¿Cuál sería el tema? ¿Y cuál sería el criterio? A ver, vamos, rapidito. Profe, pero usted resuelva. No, recuerden que yo soy un facilitador, el que tiene que trabajar y hacer este, digamos, con esfuerzo, digamos, el reconocimiento de la oración a eliminar esta persona, ¿ya? Muy bien, dice la expresión de la cólera, también puede engendrar más cólera, dice. Provoca, por ejemplo, represalias, de modo que un conflicto menor pueda cobrar insospechadas magnitudes. También, hecho de renegar puede intensificar nuestra ira. Jamás la cólera ha conducido al hombre a la felicidad, sino la ha sabido controlar. Por consiguiente, aunque el acto de soltar vapor, es decir, cólera, ¿no?, puede tranquilizarnos un momento, también puede empeorar las relaciones afectivas. Yo ya tengo la respuesta. A ver si hay alguien que se anima. A ver si hay alguien que se anima y nos dice. A ver. Alguien. Muy bien, para ir avanzando, te indico. El tema vendría a ser la determinación. Cólera. La cólera. ¿Qué oración debemos eliminar en este caso? A ver si mandan sus propuestas por el chat. El criterio, les ayudo, ¿ya? El criterio vendría a ser el criterio de disociación. Sí, criterio de disociación. ¿Qué oración eliminar? A ver. Propuestas, propuestas. Me dice la 3 por redundancia. A ver, la pregunta si fuese la 3 por redundancia, ¿a qué oración redunda? ¿A qué oración redunda? En el caso de la número 3 ya nos hace referencia a qué. Nos hace referencia a la número 3, ¿está bien? Oración número 3. Y la 3 hace referencia ya a la ira, no a la cólera. Por eso esta se disocia, ¿ya? Disociación. ¿Correcto? Entonces la oración número 3 se elimina por el criterio de disociación, puesto que ya no habla de la cólera en sí, sino estamos hablando de la ira, ¿correcto? Que es un nivel, un grado superior al cólera. Muy bien. Vamos a ir ahora al ejemplo número 7, donde dice lo siguiente. El máximo poeta del romanticismo francés, en este caso. A ver, en la número 7, ¿qué oración debemos eliminar? A ver, vamos por ahí. El máximo poeta del romanticismo francés es Hugo, escritor que mejor expresó las luchas ideológicas de Francia. Su prestigio en su última etapa fue muy grande, solo comparable al de Voltaire. Es el más entusiasta e imaginativo, el más exuberante en sus arrebatos sentimentales. La fuerza verbal de sus versos y teatro no conoce límites. Hay una fastuosidad. ¿Qué es fastuosidad, profesor? Es presunción o soberbia y elocuencia desorbitada. Entonces, fácilmente, diré, pues, el tema hace referencia ¿a quién? A Víctor Hugo. Muy bien, hace referencia a Víctor Hugo.
qué oración eliminamos y qué criterio, ¿ya? Recuerda que tienes que ubicar a esa oración que no habla necesariamente del, digamos, trabajo como escritor de Víctor Hugo, sino hay una oración, si tú puedes observar, que esta ya no hace referencia a la producción de sus obras, a, digamos, a las características o en todo caso al reconocimiento por el trabajo como escritor, sino hace referencia a otros aspectos de su vida. ¿Cuál será entonces la oración a eliminar? A ver. A ver, ¿qué nos dice? Su prestigio en su última etapa fue muy grande, solo comparable al de Voltaire. O sea, hablamos de su desarrollo, básicamente. Pero en la número 4 es el más entusiasta e imaginativo, dice, el más exuberante en sus arrebatos sentimentales. A ver, ¿qué oración debería eliminar? Su prestigio en su última etapa fue muy grande. A ver. A ver. Arnold. Marlon, ¿no? Marlon, ¿qué tal? Buenos días. Marlon, ¿qué oración debes eliminar en la número 7? Ya, a ver, dime, ¿por qué la 5? ¿Qué criterio? Por criterio de oposición. Oposición. A ver, explícame, ¿a qué oración se opone la número 5, donde dice la fuerza verbal de sus versos? Su teatro no conoce límites, hay una fastuosidad y elocuencia desorbitada. A ver, ¿a qué oración se opone la número 5, Marlon? A la 1. A la 1, no creo, ¿eh? No creo que la 1. La 1 hace referencia como un poeta de romance. En la 2 dice ese escritor que mejor expresó las luchas ideológicas de Francia. No, no podría. Entonces, quiero que te des cuenta que hay una oración que no tiene relevancia como escritor. Es decir, ya no habla sobre, digamos, su desarrollo o en todo caso dentro de su reconocimiento como escritor. A ver, sobre todo de obras literarias. Obras literarias. ¿Cuál sería? Ajá, a ver. Como escritor, así, de obras literarias. La 4. Es el más entusiasta e imaginativo, el más exuberante en sus arrebatos sentimentales. Bueno, es, en este caso hace referencia, pues, entusiasta e imaginativo. Necesariamente para poder producir obras vas a tener que ser, tener esa característica, ser imaginativo. Pero hay una oración que específicamente no hace referencia concretamente al trabajo literario de Víctor Hugo. Y es, en este caso, la oración número 2, que habla sobre qué, su acción básicamente y su participación ideológica, es decir, en el aspecto político. Por eso dice la número 2, escritor que mejor expresó las luchas ideológicas en Francia. Ya no estamos hablando de su colaboración como escritor de obras literarias, sino como partícipe ya de las luchas ideológicas. Muy bien, listo. Gracias, Marlon. Nos vemos. Buenos días. ¿No? Vamos a ir ahora a la número 7. A ver, número 7, 8, ¿no? Vamos a ir a la número 8. Y, a ver, los abismos intolerables, dice, y fatales de la vida son la mediocridad y la muerte. Se entiende la primera como la condena. ¿Cuál es la primera? Vendría a ser en este caso la mediocridad, ¿no? Condena a vivir vegetando y ser movido por la pura inercia del capricho. La tercera dice, en tanto el segundo, que vendría a ser la muerte, como la última meta de la meta eterna, dice, la común meta, ¿no? Y finalmente, la número 4 dice, los budistas sostienen que el nirvana viene después de que acaba la vida. Y la 5, pero el problema central es cuál de ellas desdeñar, que es desdeñar, despreciar. Más y en función de qué criterio, a la mediocridad o la muerte. A ver, el texto número 8 está sencillo, ¿eh? Está facilito, a ver.
Oración y criterio. Vamos, ejemplo número 8. A ver, vamos trabajando el ejemplo número 8. A ver, si hay alguien que quiera comunicarse, estamos dispuestos. Ya, vamos. Muy bien, Max Terry dice la número 4, criterio de disociación. A ver, ¿qué oración eliminamos? En este caso, el tema vendría a ser, hablamos de la mediocridad. La mediocridad y la muerte. ¿Qué oración? Así como muchos de ustedes lo dicen, la oración número 4. Y el criterio vendría a ser el de disociación. Observas, ¿no? Disociación. Facilito, sencillo. Listo. Ahora vamos al ejemplo número 9. A ver, vamos a ir al ejemplo número 9. A ver. Ejemplo número 9. ¿Todavía hay llamadas por fe, normal? Todavía. Ya, pues. A ver, en la número 9, ¿cuál sería el tema? La oración eliminar, ¿y cuál sería el criterio? A ver. ¿Cuál sería el criterio? Salamanca. Maestro. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguien? Me dice la número 4 por disociación, redundancia, disociación, la número 4. Vamos a ver. Primero, ¿cuál es el tema? En la número 9 nos habla sobre el asentamiento de Chavín. Estamos hablando básicamente de la cultura Chavín, ¿correcto? Está situado entre Bosna y Checa en este caso. Al oriente, dice, de la Cordillera Blanca, en plena región Quechua, el dominio chavinense abarcó tierras interandinas y la costa con sus litorales. ¿Qué dice la número 4? Surgió Chavín, dice, en este caso surgió Chavín de aldeas agrícolas en la costa central. La oración número 4 por el criterio de redundancia o será irrelevancia. A ver, ¿cuál será? A ver, si hay alguien que nos quiere ayudar. ¿Será redundancia o será irrelevancia? En este caso, vendría a ser redundancia. Redundancia. ¿Y por qué, profesor, redundancia? Porque la oración número 4 repite a la oración número 3, ¿ya? Por eso se elimina la oración número 4, ¿ya? Repite a la número 3, ¿correcto? Repite la número 3. Muy bien, vamos a ir entonces con el décimo ejemplito, ¿ya? Muy bien. Dense cuenta, por favor, dense cuenta. Vamos a la número 10. A ver, ejemplo número 10. ¿Cuál sería el tema? Vamos a ir. ¿Cuál sería la oración a eliminar? ¿Y cuál sería el criterio? Muy bien. ¿Listo? ¿Cuál sería el criterio? Más arriba, maestro. Hija. Más arriba, maestro. Muy bien, ya hay algunas participaciones. Yulisa dice la número 5, Anel Vilca también la número 5, disociación Kevin, disolución no Vivian, ¿ya? No es disolución, sino disociación la número 5. Vamos a empezar.
Primero, por determinar cuál sería el tema. ¿De qué trata el ejemplo número 10? A ver. A ver, ¿cuál sería el tema, profesor? Sencillo, estamos hablando, en este caso, el descubrimiento de las criptas coloniales. Entonces, vamos a poner acá las criptas coloniales. ¿Hay alguna comunicación? Sí, nos está llamando por WhatsApp, pero no se llega a conectar. Su internet debe estar bajo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir la oración con muchos de estos... De estos alumnitos dicen es la 5 y el criterio es del de disociación. ¿Por qué, profesor? Recuerda, la número 5 ya no te habla sobre la descripción o la ubicación de estas criptas. En la número 5 ya te hace referencia a las autoridades eclesiásticas y que éstas acostumbran sepultar, digamos, a los religiosos en estos espacios. Bueno, ¿no? Muy bien, vamos a ir ahora al ejemplo número 11. El último ejemplito, a ver, determina cuál es el tema, cuál sería la oración y cuál sería el criterio, ¿ya? Mientras el maestro ya está preparando su pizarraza. Muy bien. Voy a leer el ejemplo número 11. Dice, la importancia del grupo se ha aprendido intuitivamente desde hace mucho tiempo. ¿De qué nos habla? De la importancia de la asociación, de ese modo gregario, grupal, ¿no? Cuando una persona se incorpora a un grupo social, se somete a él, ¿ya? El estudio científico del grupo presenta aspectos prácticos y teóricos. Dice, forma parte de un grupo que permite al individuo alcanzar ciertos objetivos que no podría lograr nunca solo. El mero hecho de pertenecer a un grupo parece satisfacer una fuerte necesidad en la mayoría de las personas, ¿ya? Entonces, analizamos. A ver. La número 2, a ver. La 2 no podría ser disociación, ¿no? No podría ser. La número 3. Vamos a ver, ¿cuál sería el tema? Vamos a poner en este caso el tema como básicamente... La asociación, el grupo, podría ser en este caso. Importancia del grupo, ¿ya? Muy bien, a ver. ¿Cuál? Stephanie, ¿cómo estás? Nuevamente, buenos días. Buenos días, Stephanie. ¿Qué oración crees que se debe eliminar en la número 11? Que parece complejo, parece complejo. A ver, la oración número 4. A ver, ¿por qué sería la número 4? Dice la número 4, forma parte de un grupo que permite al individuo alcanzar ciertos objetivos que no podría lograr nunca solo. A ver, la número 4. A ver, si fuera la número 4, ¿qué criterio estás utilizando? A ver. Irrelevante. No, es disociación, profesor. A ver, ¿y por qué se disocia? ¿Por qué se disocia? ¿Por qué se aleja? O sea, hay que hablar que este texto habla sobre la importancia del grupo y cómo las personas integran un grupo. Entonces, la número 4 dice, forma parte de un grupo que permite al individuo alcanzar ciertos objetivos que no podría lograr nunca solo. Es parte de la... Y no se disocia. ¿Qué oración no te habla específicamente de la importancia del grupo? ¿La número?
3. La 3, creo, profesor. La número 3. Hay que estar segura, ya sabes, nunca dudes de ti. La 3. El estudio científico del grupo presenta aspectos prácticos y teóricos. No hace referencia a la importancia o cómo se integran. Correcto. ¿Y cuáles son los objetivos de un grupo? Entonces, la número 3 por disociación. El tema sería la importancia del grupo. Gracias. Gracias, Stephanie. Y nos despedimos. Gracias y buenos días. Cuídate, hija. Entonces, buenos días. Quedará como tarea para ustedes, ya, desde la número 12 hasta el ejemplo número 34. Y la próxima semana vamos a ir resolviendo estos ejercicios en la determinación de que tú también tengas, pues, que poner, como se dice, un poquito de empeño y tratar de desarrollarlos, ¿ya? Muy bien, conmigo es hasta este punto. Gracias y buen día.